¿Qué tal, amigos? Estimados amigos de Internacional Chef en la Red, bienvenidos a través de Unión Global Televisión. Queremos darle en esta ocasión un día especial, un día 25 de marzo, ya acabando este mes, y la próxima semana acá en Suecia se empieza a celebrar la Pascua, fecha en la cual se consume mucho cordero, mucho pescado, pollo, se hacen muchos huevos. Es una tradición que se celebra bastante en ese aspecto. Lamentablemente la parte espiritual no es lo que más se destaca. Lamentablemente decimos nosotros que nosotros sí creemos en lo espiritual, pensamos que es importante. Y bueno, el día de hoy no vamos a cocinar cocina de Pascua, sino que vamos a hacerle una receta un poco para que cambie la rutina diaria, una receta bastante útil, fácil de hacer. Así que ese es el tema del día, y además hablar de las propiedades, junto con nuestro amigo de Andis Frukt, las propiedades que tiene la albahaca, en sueco basílica, conocida como desde el hinduismo, para ellos es una planta sagrada, y ya que la verdad que las propiedades son increíbles, ni yo sabía tanto de la albahaca, ¿no? Es antiestrés, es para la tos, antiinflamatorio, tiene antihongos, antioxidantes, anti de todo. Así que el consumo de la albahaca, la verdad que pasa a ser algo muy importante. Conocer un poco más de ese tema, de la parte de salud, de empezar a aprovechar de mejor manera todas las cosas maravillosas que la naturaleza nos da, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a empezar entonces con una receta bien fácil, un bistec con champiñones salteados a la albahaca y ajo, que también el ajo es buenísimo, y con una papa al romero. Vamos a empezar entonces con la papa, ya que la papa toma más tiempo, y mientras la papa se hace en el horno, vamos a elaborar el bistec con los champiñones salteados a la albahaca, después de esta pausa. Tú estás viendo Unión Global TV. Bueno, y ahora ya comenzamos la elaboración de la papa al romero, ¿no? Muy sencillo. Una papa, bueno, la papa la escoge cualquiera. Yo he escogido estas papas que se hacen al horno, especiales. Acá se ocupa mucho esta papa, boca pototis. Y bueno, y la cortamos en rodaja. La forma también se la da cada uno, ¿no? Si la quiere cortar en rodaja, la quiere cortar en cuadradito. Y bueno, y aquí la ponemos en la bandeja. Bien sencillo. Poco de aceite. El horno tiene que estar aproximadamente 200 grados. Un poquito de ajito. Romero, en lo posible que sea fresco, ya que el aroma y el sabor van a influir después que esté, digamos, hecho, ¿no? Y lógicamente un poco de sal y pimienta. Y así estaría listo la papa para ir al horno. Así que vamos al horno, y 175 grados, 200 grados, aproximadamente 30 minutos. Vamos entonces a una pequeña pausa para seguir con el plato del día. Chao. Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. Bueno, vamos a seguir entonces. Estaba tomando el olor a la albahaca, la verdad que, bueno, ya a mí me recuerda las humitas, ¿eh? Pero además de eso tiene propiedades increíbles, elimina el acné, limpia la sangre, ¿eh? Baja el estrés, así que seguimos recomendando, gracias a nuestros amigos de Andy Fruk, la albahaca. Tiene, y también en el agua caliente, hierve el agua y se toma un poquito de agüita de albahaca, como decimos, agüita de hierba, y le va a favorecer en el estrés. Se va a relajar y hacer las cosas como debiéramos, ¿no? Vamos entonces a freír la carne, como he dicho, un bistec a la parrilla. Tenemos un sartén acá, vamos a poner la carne a freír, y sin aceite, de una manera bien natural, un poquito de pimienta negra puede ser, ¿no? Y bueno, ahí dejamos, y mientras se prepara la carne, vamos a preparar los champiñones, que los vamos a saltear a la albahaca, ¿no? Así que ahí estamos cortando también. Y lo otro que aprovechamos de agradecer los comentarios que nos hacen con respecto, incluso a veces corrigiendo. Nosotros no estamos ajenos a cometer errores, pero en este caso no es eso, sino que el tema de darle grosor a la salsa es un tema
que tiene muchas, muchas variedades. La salsa se puede engrosar con maicena, como lo dijimos la vez pasada, y un chico ahí dijo, sí, pero hay que diluirla en agua. No es falso eso, es correctísimo. Pero esa es la maicena que, no la que ocupamos ese día, porque esa es express, esa no exige agua, diluida en agua. Pero muy buena la acotación, la verdad que es así, cuando se ocupa una maicena, se diluye y ahí se va controlando el espesor que uno quiere darle a la salsa. Así que gracias por los comentarios y sigan comentando, esa es la idea de que participemos y también aprender de ustedes, porque nosotros no somos dueños de la verdad y podemos aprender mutuamente. Así que gracias por eso. Vamos entonces a darle vuelta al esto que está quedando. Se ve bonito, rayadito ahí para que se vea que. Aquí le ponemos un poquito de sal. Yo acostumbro ocupar sal de mar, ¿no? Más sanito. Y eso. Y entonces, mientras se hace eso, ya tenemos los champiñones listos. Y bueno, como decíamos, la albahaca también calma la tos. Una agüita de hierba de albahaca también le puede favorecer, alivia el dolor de la garganta. Para que vean, la albahaca tiene bastantes propiedades, incluso cosas que yo he aprendido. Con este programa voy aprendiendo, así que igual que ustedes, no es una cosa que yo, hoy que sabe él. No. Yo, cuando vamos a presentar una fruta, una verdura, tenemos que interiorizarnos un poco. Así que de esa manera vamos aprendiendo. Así que le agradecemos que nos haga un comentario o alguna sugerencia. Podrían hacer esto, podrían hacer. Estamos abiertos a que ustedes sean partícipes de este programa, porque este programa está dedicado enteramente a todos ustedes con mucho cariño, a través de Unión Global Televisión, el canal de la integración. Bueno, el bistec ya está hecho. Vamos entonces ahora a calentar el otro sartén o la ollita esta para que posteriormente vamos a terminar con salteando los champiñones. Pero esto lo haremos después de una pequeña pausa. Ya volvemos. Tú estás viendo Unión Global TV. Okay. Bueno, y ahora ya tenemos el aceite caliente. Vamos a introducir los champiñones. Como puedan ver, está calentito el aceite. Y albahaca. A gusto, a mí me encanta la albahaca, así que le he hecho bastante. Ahí que se empiece a freír. Y aquí va a quedar. No siempre un pedazo de carne exige una salsa, no. Esto reemplazaría la salsa. Y además que es mucho más sano, si lo hablamos, si lo vemos de ese aspecto, ¿no? Pero bueno, esto vamos a seguir viendo y para finalizar. Le tiramos un poquito de ajo que tengo acá al aceite. ¡Wow! Esto muy sencillo, tres ingredientes, pero que van a hacer que este plato quede pero buenísimo. Ahí lo pueden ver ustedes, pruébenlo, hágalo en la casa, muy fácil. No necesitamos ser chefs internacionales, sino que aplicar estos pequeños conocimientos básicos en la cocina y cambiar un poco la rutina diaria. Siempre, que no sé qué cocinar, Muchas veces tenemos ese problema. Así que vamos a tratar de, en los próximos programas, pensar en eso también para enseñarles cosas sencillas. Ya, y ahora entonces vamos a ir al montaje del plato, ¿no? Así que en un par de segundos aprovechamos de hacer una pequeña pausa y para terminar con el montaje del plato. Vamos para allá. Estás en compañía de Unión Global de Televisión. Bueno, entonces llegamos a la parte final, ya vamos a poder comer luego. El montaje del plato, ¿no? Ya hemos grillado la carne a punto. A los que les gusta más pasada, bueno, la grillan más. Después las papitas que hemos hecho al horno ya están preparadas.
Y para finalizar entonces, estos champiñones que lo hemos salteado en ajito, aceite de oliva y la famosa albahaca, que hemos conocido bastante de ella el día de hoy. Y para... ahí está la albahaca presente. ¿Eh? Bueno, este es un plato sencillo, fácil de hacer, rápido, y cambia un poco, sale un poco de la rutina, ¿no? Ahí van a ver la... Y de esta manera, el día de hoy les queremos agradecer por estar con nosotros y, bueno, espero que sea útil este plato del día y desearles que continúen una buena semana y, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Los mejores cariños para todos ustedes, un buen bienestar y bendiciones. Chao. Tú estás viendo Unión Global TV.